¿Qué pasa? ¿Que es más bien fuertecillo el título del vídeo, verdad? Pues más fuerte la historia que os voy a contar. Nova BMW plantea hacer un deportivo de motor central e encarga su construcción a Lamborghini. Lamborghini les deja tirados y cuando por fin lo consigue sacar adelante, les cambia la normativa y ya no pueden competir con él. Entonces, ¿por qué se hizo tan famoso? ¡Ay, amigo! Me llamo Agustín Gorriz, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de automovilismo a través de los videojuegos. De momento ya os voy pidiendo que me dejéis el like bien fuerte, que os suscribáis con campanita, si no ahora al final del vídeo, pero que no se os olvide. Porque hoy vamos a hablar de la rabieta que se pilló BMW, justificada, porque prácticamente con el M1 a BMW le salió todo mal. Pero BMW dijo, oye, la pelota es mía, y si no juego a vuestro juego, yo me invento el mío. Antes de empezar a meternos en materia, os comento dos cosas rápidamente. La primera es que ya dedicamos un vídeo al BMW Turbo Concept, que fue el primer prototipo y en el cual se inspiraría el BMW M1 que tratamos en este vídeo. Así que ese vídeo complementa perfectamente a este para conocer toda la historia. Y lo segundo es que en estos vídeos suelo dejar mis fuentes en la descripción del vídeo, pero en este caso he utilizado toda la información del número 8 de la revista 0 a 100, con la cual estoy colaborando, y recordamos que tenemos código de descuento para la misma. Ya aprovecho y les hago la promo, tíos, porque no es lo mismo estar buscando en internet en 20.000 páginas distintas las fuentes e ir cotejando que buscar una revista, hacer así, leerte el artículo como quien sea un libro y sacar un vídeo de ahí. Es mucho más cómodo, así que lo dicho. Número 8 de la revista 0 a 100 dedicada al BMW M1. Y ahora sí, vamos con la historia. En 1972 pasan dos cosas importantes en la historia de BMW. La primera son los Juegos Olímpicos de Múnich y BMW los celebra con el BMW Turbo Concept, que era una muestra al público de la visión de futuro de la marca, en un bonito deportivo diseñado por Paul Bracq. Y el segundo acontecimiento importante de este año es la creación de la división deportiva de BMW, BMW Motorsport, que luego pasará a llamarse la división M. Hasta este entonces, BMW no contaba con ninguna tuneadora propia, sino que tenía tuneadores independientes que gozaban del apoyo de la marca. El ejemplo más famoso, Alpina. Pero la nueva División M se entendería como un departamento independiente dentro de la propia marca que tendría una doble función. La primera, hacer coches y motores de carreras. Y la segunda, ofrecer puestas a punto atractivas a los modelos tope de gama de la marca. La marca acababa de superar una crisis financiera importante y había aprendido a las malas que tenía más mercado vendiendo sedanes y berlinas que vendiendo deportivos. Así que la idea de crear una división deportiva para poner a punto a sus turismos y darles un toque más picante, sí les parecía atractiva, pero no mucho más que eso. Ahora entra en escena uno de los protagonistas de nuestra historia que nos acompañará durante la misma, que es Jochen Nierspach, creo que lo he dicho bien, director de la división M, que venía a trabajar con Ford y que se encargaría de poner sobre la mesa los proyectos de la marca de cara a la competición. Nierspach y su nueva división M empezaron fuerte con el BMW 3 litros CSL de 1973, la primera puesta a punto de la división M, que comenzó a ganar carreras en el Campeonato Europeo de Turismos, lo cual hizo que la junta directiva de BMW se empezase a ilusionar y apostara más fuerte por la división M, planteándose como objetivo derrotar a Porsche. Y para tomar la decisión o caer en la cuenta de que para ganar a Porsche hacía falta un deportivo, Nierspach se sentó con la junta directiva de BMW. Señores, vamos a utilizar el Turbo Concept. Lo sacamos el año pasado. Era la muestra del futuro de BMW, la visión del futuro de BMW. Pues vamos a utilizarlo como un coche de carreras. Mejor visión que un coche de futuro ganando carreras no se me ocurre. Ya, pero es que un deportivo, que la última vez que hicimos uno casi nos arruinamos. Es que no nos gusta el deportivo. No puedo hacer un sedán, un cuatro puertas que gane un Porsche. Pero ¿cómo voy a ganar un 911 con un sedán de cuatro puertas? Hace falta un deportivo. Señores, si queremos ganar a Porsche, tenemos que meternos en un deportivo. Y el deportivo ya lo tenemos. Finalmente, y sin estar toda la junta de acuerdo, aceptaron la propuesta de crear un deportivo. BMW y la división M querían este deportivo para competir en el grupo 4. El problema es que el requisito para poder competir en esta categoría era fabricar 400 unidades homologadas en un periodo de 2 años, y BMW no tenía capacidad de hacer frente a semejante encargo, por lo cual decidió derivar esta responsabilidad en algún fabricante externo que les diseñase, construyese y ensamblase el coche, para luego ellos montarle únicamente la mecánica. Daba la casualidad de que Nierspach conocía al constructor Gianpaolo Dallara, y de ahí surgió el tema. Tío, no te lo vas a creer, le he hecho el día a mis jefes y me están pidiendo que busque a alguien que nos fabrique un deportivo para nosotros luego acoplarle la mecánica. Tú no conocerás a nadie por casualidad, ¿no? Pues así a vos de pronto te diría que preguntes en Lamborghini, porque en Lamborghini tienen diseñadores bastante buenos, yo he trabajado con ellos construyendo, y sé que van justos de pasta, así que si estiras una buena oferta, seguramente te dirán que sí. Y a cambio de un cheque de 30 millones de liras, Lamborghini aceptó el encargo.
para desgracia de BMW. Lamborghini aceptó el encargo de 400 unidades en 2 años, del 75 al 77. Y lo primero que hizo fue buscar a su diseñador predilecto, Marcello Gandini, de Bertone, considerado por muchos el mejor diseñador de la historia. Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Lancia Stratos, por poneros ejemplos sueltos. Aunque la respuesta de Gandini fue inesperada para Lamborghini. Ah, muy bien, un encargo para BMW. ¿Y vuestros encargos cuándo me los vais a pagar? Ah, que te voy a estar esperando a recuperar la inversión, ¿no? Ahí tenéis la puerta. Finalmente, quien aceptó el encargo de Lamborghini fue Giugiaro, con su nuevo estudio recién fundado, Ital Design, que, al tener muy poquito tiempo en funcionamiento desde que se independizó, pues le hacía falta solvencia y ganar prestigio lo antes posible, y esto era una oportunidad estupenda para hacerlo. Pero el verdadero problema de todo esto es que Lamborghini no tenía solvencia ni para hacer frente a la inversión inicial del encargo de BMW. Por lo tanto, fueron atrasando la fecha de entrega más y más hasta un año después de la fecha límite, obligando a BMW a tener que aparecer en competición con el 320 del grupo 5, que fue pura improvisación para tener algún papel testimonial en competición hasta que Lamborghini les decidiese entregar su deportivo de una vez. Pero esto finalmente nunca ocurrió. BMW se hartó y decidió romper el contrato con Lamborghini en 1978. Meses después, Lamborghini iría directa a la bancarrota. Una de tantas veces. No me quiero imaginar cómo tuvo que ser aquel gabinete de crisis en la junta de directiva de BMW pensando en la cantidad de dinero y tiempo que habían perdido. Pero sí os quiero contar la decisión que allí se tomó. A la mierda, lo hacemos nosotros. BMW entonces contactó con Giugiaro, que sí había cumplido su parte, y le dijo que continuase con el proyecto. Y Giugiaro invirtió en 50 empleados más y una ampliación del estudio para llegar en fechas al encargo de BMW. Y aparecieron con esto, con una reinterpretación a la italiana y mucho más funcional del Turbo Concept de BMW del 72. Por otra parte, BMW encargó el ensamblado y la construcción del coche a varias empresas italianas con renombre, que eran Martesi, TIR e Ital Ingeniería, que se coordinaron perfectamente con Ital Design. El problema vino cuando el producto terminado venía de Italia a Alemania y Baur, que era la ensambladora de los motores de BMW, le colocaba la mecánica. ¿Pero qué es esta mierda? Ninguna de las primeras unidades estaba dentro de las cotas del fabricante. Italianos, hay que quererlos. BMW entonces les dio más tiempo para montar el coche en condiciones y que llegase de una pieza a Alemania. Baur montaba la mecánica y luego BMW los probaba en carretera, hacía una inspección final y solamente superaba estos pasos, les ponía su anagrama de BMW y de M Motorsport. Oye, ¿y cómo es que a estas alturas del vídeo todavía no hemos hablado del motor del coche? Pues porque aquí BMW quiso jugar seguro. Y menos mal, porque ya bastante innovaron con la carrocería, fíjate cómo les salió. Y porque la idea principal de BMW era utilizar un motor de producción para crear una variante de competición, pero no hacer motores únicamente para competir, al menos de momento. Entonces eligieron un bloque ya de conocida fiabilidad y potencia, que era el M30, el 6 cilindros en línea del BMW 3 litros CSL. Pero se hicieron las siguientes modificaciones. La cilindrada se aumentó a 3,5 litros. Se le instaló un sistema de inyección mecánica, una nueva culata, obra de M Motorsport, con 4 válvulas por cilindro, y vio su potencia aumentada hasta 280 caballos de serie. Si se ponía a punto para competición, era capaz de entregar 470 caballos atmosféricos. Así nacería el bloque M88. Pero de este bloque también había una variante llamada M88-2 con doble turbo compresor que llegaba a entregar hasta 950 caballos, pensada para el grupo 5. Carrocerías y ensamblados, pues vale, pero los motores no los derivaban. Y finalmente, en el Salón de París de 1978, se presenta el BMW M1 tipo E26. Con un mensaje claro, y es que BMW sabe fabricar deportivos. Se utilizaría como base para el grupo 4 especialmente y también para el grupo 5, y además sería el primer BMW construido íntegramente por M Motorsport y no partiendo de una puesta a punto de un modelo de producción. De este coche se fabricarían 453 unidades, de las cuales 54 eran modelos preparados directamente para competir. Tras la remodelación de la fábrica de BMW, 160 nuevos empleados, una inversión de 2,5 millones, el desastre con Lamborghini, buscar nuevos constructores en Italia, enseñarles a construir el coche en condiciones, y las 400 unidades para homologar, ya parece que por fin BMW va a poder competir con el M1 en el grupo 4. No, en realidad no. A ver, lo que os cuento ahora es duro. Tras la temporada del año 78, el M1 estaba preparado para competir la temporada del siguiente año, pero justo en esa transición de un año a otro,
la FISA, actualmente la FIA, cambió la normativa de los Grupo 4, dejando a los M1 fuera de lugar por normativa. Todo el esfuerzo, la inversión y las penurias y miserias que había pasado BMW para llegar con el M1 al Grupo 4, para nada por llegar tarde. No, o sea, no. Todo lo que hemos pasado para esto, no. Simplemente no. Reunión entre Nispach, Max Mosley y Bernie Ecclestone. Escuchadme un momento. No nos podéis hacer esto. Claro que podemos si somos la FIA. Vale, pero escuchadme un momento. Este es nuestro BMW M1 Procar, la versión de competición que iba a ser para el Grupo 4. Pero ahora os comento lo siguiente. Invitamos a los 5 pilotos más rápidos de Fórmula 1 de los entrenamientos del viernes a participar en una carrera en monomarca con estos coches. Y luego buscamos otros 15 participantes que sean equipos privados que compren nuestros coches. Esta carrera la hacemos el sábado y hacemos de teloneros para el Gran Premio del domingo de la Fórmula 1 en el mismo circuito. Así nosotros damos salida a los M1 y vosotros tenéis un espectáculo añadido para la Fórmula 1. Bueno, si los coches los ponéis vosotros, no nos cuesta mucha inversión y los pilotos están de acuerdo, pues no le vemos inconveniente. Y así, en 1979, nacería la Procar Series, el aperitivo de antes de la Fórmula 1. Y a mi gusto mejor que la carrera sprint de hoy día. La Procar Series se convirtió en un verdadero espectáculo tanto para pilotos como para la afición. El M1 Procar, con su característico kit aerodinámico y su bloque M88 afinado hasta los 490 caballos, ponía a todos los pilotos en igualdad de condiciones y algunos como Clay Regazzoni, Mario Andretti o Niki Lauda disfrutaban de la oportunidad de poder pelear con los mismos coches en un campeonato ajeno a escuderías y equipos. No todos los pilotos podían acceder a la Procar Series. Algunos como Gilles Villeneuve tenían exclusividad con su marca y no podían subir a un BMW. También destacará Nelson Piquet, que se tomaba muy a lo personal esta Procar Series para poder demostrar de esta forma que en igualdad de condiciones podía ser el mejor. ¿Y el público qué opinaba? Pues resulta que ver a los mejores pilotos del mundo peleando a codazos en una máquina afilada, futurista, que escupía fuego y gritaba como una bestia, les gustaba. ¡Qué cosas, eh! BMW hizo una jugada maestra con su M1. A pesar de no haber podido utilizarse para lo que realmente fue ideado, buscaron una salida apoyándose en el gran circo de la Fórmula 1 y por suerte les salió bien. Los M1 estaban compitiendo en una disciplina por y para ellos, y teniendo en cuenta que la marca te vendía un Procar de fábrica por unos 150.000 marcos para que cualquiera pudiera medirse en dicha disciplina con pilotos de Fórmula 1, pues no fue una mala forma de recuperar la inversión. Además, se ofrecían interesantes premios en metálico tanto para pilotos como para equipos, y esto fue así durante 2 años, que fue lo que duró la Procar Series, debido a que Pirelli retiró el patrocinio de la misma, quedándose sin su principal sponsor. ¿Os imagináis una cosa así hoy día antes de un gran premio? La verdad es que hoy día cuesta imaginar algo tan espectacular previo a la Fórmula 1 como la Procar Series, pero siempre podemos recrearla en videojuegos. Además, el M1 tenía el plus de ese sonido, esa nota de escape tan llamativa, tan fuerte, tan estridente, tan poderosa que emitía, y muchos juegos la han podido recrear con bastante exactitud. Así que os traigo de entre todos los juegos donde sale el M1 Procar, porque es un coche bastante habitual en los videojuegos y en los simuladores de conducción, el que a mí más me ha gustado a la hora de pilotar uno. Y este sería Automovilista 2, quiero recrear la carrera que han visto antes en la cinemática, la carrera real en Mónaco de la Procar, la carrera que se disputaba el día de antes del Gran Premio de Mónaco. Salimos aquí en medio de la curva, tío, vamos a salir en segunda. Porque si no, no quería yo hacer un trompo en la, literalmente cuando dices la salida. Suena esto, tío. Me encanta con su LM1, casi en cualquier juego en realidad, Sonido adictivo. ¡Oh! Cuidado ahí. Qué poco amigable es la primera para salir de curva. Y aquí creo que no me queda otra. Me cuelo. No me deja hueco. La EA de Día Automovilista me parece que es una de las mejores que hay ahora mismo. Pero así, adelantamos el complicado por el circuito que es. Un turno ha sido precioso, por cierto. Salimos en tercera, ¿vale? ¡Oh! Fuera, por dentro, no lo sé, indecisión. Me quiere meter uno el morro. Frena. ¡Dios! Vale. Al menos seguimos aquí. Primera, tranquilidad. Tacto con el gas. Aquí ábrete todo lo que puedas. Encontramos pronto al vértice, vamos. No pasa nada. Todavía podemos rascar más puestos, seguro. También aquí, también este coche al no tener ABS bloquea muy fácil. Me cuelo. ¡Ah! No me ha dejado hueco.
Da pelea a la IA de automovilista, da mucha pelea. ¡A por él! Lo más vistoso o espectacular de la M1 Procar era el constante contacto y el chapa-chapa, dado que los pilotos realmente corrían picados entre ellos porque tenían la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Y encima, los pilotos que venían de la Fórmula 1 eran invitados por BMW, o sea que el coche no era ni de su equipo. Cero compasión con el coche, vaya. Así que el chapa-chapa era habitual. ¡Vamos! Esto lo adelantamos ahora. No veo mucho rato detrás suya. Cuidado con no bloquear. Vale, vale. Madre mía. Adelantamiento precioso. Todavía lo tengo al lado mía. No me deja. No se separa. Ya sí. Uf. Como podéis ver, cada puesto es un pulso, ¡Cómo mola! O sea, esto para mí es una fatiga, Pero tiene que ser espectacular de ver desde fuera. ¿Se puede ser aquí en segunda bien? Parece que sí. Vale, aquí hay que bajar la primera. ¡Ah! Me acaba de adelantar. Me acaba de adelantar, tío. Hay que recuperar el puesto. Hay que recuperar la posición, tíos. ¡Por él! ¡Hombre, no! ¡Vamos! ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Me he ido largo de frenada, he bloqueado en la horquilla y lo he visto claro, pero lo hemos recuperado. Madre mía, qué espectáculo. Ahí, si no me han puesto penalti, ha faltado poco, Cuidado aquí, cuidado aquí. Cuidado con el coche de ruedas. Y ciérrate al final. Vale, vale. Madre mía, pues como podéis ver, la Procar era una pelea a codazos con coches que gritaban mucho. Y en automovilista lo recrea a la perfección. Bueno, novenos al final. Tres vueltas para ganar dos puestos. No me pidas más siendo Mónaco. Curiosidad del canal. La primera carrera con suscriptores que organicé en Assetto Corsa fue una monomarca con los BMW M1 Procar, que luego se convertiría en el My Racing, nuestra carrera semanal de los viernes. ¿Qué culpa tengo yo de ser un genio, tío? Buen momento también para recordaros que tenéis tanto Assetto Corsa Ultimate Edition como Automobilista entre unos 6 u 8 euros en Instagaming, y con mi link de afiliado en la descripción del vídeo estáis apoyando el canal. Ahora lo suyo sería contaros la imparable trayectoria del BMW M1 en las distintas categorías donde compitió. Pero es que no hubo tal trayectoria imparable. No me malinterpretéis, hubo preparaciones tremendas, como por ejemplo el Snitcher BMW M1, fabricado en aluminio y Kevlar, con un body kit al más puro estilo anabolizante, y los motores M88-2 con los turbos soplando a 1,4 bares y entregando hasta 1000 caballos. El M1 llegó a competir hasta en Le Mans en 8 ocasiones, pero en resistencia el motor pecaba de poco fiable. Y el problema es que en el resto de categorías, como os he comentado, siempre quedaba por detrás del Porsche 935. Pero como os digo, independientemente de que fuese más o menos victorioso, el M1 llegó a competir en el Grupo 4 el último año con algunas modificaciones, en el Grupo 5, en la IMSA y hasta en el Grupo B. Pero creo que su mayor éxito fue la Procar. Parece ser que por esto BMW no le dedica mucho tiempo a la competición del M1 en las fuentes oficiales. El BMW M1 Procar fue la materialización del espíritu deportivo de la marca, uniendo diseño, tecnología y prestaciones. Y el máximo esplendor del mismo se alcanzó en la Procar Series, donde los pilotos competían en igualdad de condiciones para así lograr... ¡Guau, qué guapo! Y quitando la Procar, en el resto de categorías, ¿cómo le fue? No, no le fue muy bien. Siguiente pregunta. Y en 1981, tras las 453 unidades producidas, se cesó la producción del BMW M1 y BMW no volvió a fabricar nada más de motor central hasta la llegada del i8. Volvieron a su esquema original, que era fabricar sedanes, berlinas, coupés y roadster, y añadirles un poquito de picardía con el anagrama M. Quizás que acabaron algo quemados tras la experiencia rocambolesca del M1, pero claro, tampoco fue culpa de ellos, fue que pasó lo que pasó. No obstante, la afición recordamos con un enorme cariño el BMW M1 Procar, por lo imponente que resultaba, por su espectacular sonido y por el espectáculo que también fue la Procar Series. Y el mensaje que mandaron con la misma, y es que si no puedo jugar con vuestras reglas, yo creo mi propio juego. Y antes de terminar, os lanzo una pregunta para que haya debate en los comentarios. Señores, para vosotros, ¿cuál es el motor canon de BMW? ¿El 6 en línea o el V8?
Cuidado, ¿eh? En los comentarios os leo. Y ahora sí que sí, terminemos ya. Gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Recordad darle al like, ahora sí que sí. Suscribirse para más vídeos como este. Darle a la campanita de notificación. Compartirlo, comentar. Lo típico. La semana que viene nos vemos con otra historia, con otros coches y con otros videojuegos. Y recordad que durante el resto de la semana estamos jugando en directo tanto en YouTube como en Twitch. ¡Un saludo!